Hola, hoy voy a jugar a Strength of the Sword 3. O al menos lo voy a intentar. Este juego salió hace poco para la PlayStation Store. Me parece que es exclusivo de momento para Europa. Y como veis es un juego bastante sencillo. Es de... Bueno, lo primero eliges el arma. Varían en daño y velocidad. Eliges el escudo y lo único que tienes que hacer son fases cortas que consisten simplemente en acabar con todos los enemigos que te aparezcan. Los gráficos me recuerdan bastante al Jak and Daxter. Parece que este juego lo ha hecho un estudio independiente de, creo que de solo dos personas. Como veis, la mecánica es bastante sencilla. Consiste, como contaba antes, en no ser aplastado por esta cosa. Y como podréis ver, o yo soy muy inútil, el juego es bastante difícil. Hablando de la mecánica, veréis el juego, tienes el botón atacar, tienes, como es típico, tienes cubrirte, puedes saltar y puedes hacer ataques especiales que se van obteniendo a medida que avanzas en el juego. O bueno, te lo van diciendo. Como acabo de empezar, todavía no me lo sé. Los únicos que he aprendido son los que te van diciendo a modo de tutorial. Y según vas avanzando, vas consiguiendo niveles, nuevas armas y nuevas habilidades. Y como veis es importante cubrirse, algo que el juego me intenta decir todo el rato y no sé, por alguna razón yo soy incapaz de hacerlo. Bueno, no es que el juego sea muy difícil, es que simplemente yo soy muy inútil. Hace tiempo este tipo de juegos en tercera persona y ataque, no sé cómo llamarlos, me parece que se llaman beat 'em up, este estilo de juegos. Hace tiempo se me daban mínimamente bien, pero hoy en día soy un desastre. Eso hasta el fuego. Prioricemos. Hay que cargar con este pequeñajo antes. Uy, qué suerte. No, parece que no me han hecho daño. Ese ataque nunca sé qué hace. Esos ataques es importante soltarse a tiempo porque si no te hacen daño. Así que dependiendo del enemigo con el que lo estéis haciendo, hay que valorar irse. El juego, a pesar de que tiene unos gráficos bastante sencillitos, la verdad es que es muy divertido. Que no hay que menospreciar la dificultad. Lo estoy jugando en modo, bueno, que yo sepa, no sé, para el modo campaña, que es a lo que estoy jugando, no sé si se puede cambiar la dificultad. Además de este modo hay un modo arena, pues que ya me da miedo porque me va a acabar matando. No sé qué he hecho. Hay un modo arena que es sobrevivir al asalto de enemigos y te van dando puntos y con esos puntos compras diferentes habilidades. De diferentes habilidades, digo, rellenas la vida, compras objetos gastables como son estos, que todavía no los he utilizado, o tiempo para poder seguir jugando más rondas. No, solo lo he probado ese modo una vez y está bastante chulo también. Como podéis ver, a pesar de que ha sido una partida bastante mediocre, no he conseguido ni una estrella. Ahora vamos a ir a la segunda fase. La segunda fase, que es lo más lejos que yo llego en este juego, creo que es difícil que la consiga pasar, las cosas como son.
El personaje no sé si tienes un nivel como tal y vas mejorando por el a medida que juegas. Parece que no, me parece que lo que con los niveles simplemente desbloqueas armas o habilidades, pero no es estilo rol que con cada nivel aumentas la fuerza y defensa del personaje. De ese modo las primeras fases son más fáciles. Al rejugarlas más tarde. Bueno, este amiguito, como vais a ver, es muy simpático. Vaya, eso ha sido muy cutre. Uy, vale, ni yo sé cómo he esquivado eso. Una cosa que también es importante saber hacer y que yo no controlo en absoluto es el, no sé cómo se llama, el parry. No sé cómo se llama en español, quiero decir. Creo que se puede traducir como periodo. Vaya. Fallar. Que es un ataque típico en el Dark Souls, que es bloquear con el cuchillo, con el escudo en el momento justo, te permitirá dejar al enemigo atontado y atacar con más fuerza. Me gustaría enseñarlo, pero no sé, ni de lejos soy capaz de hacerlo. La única pena de este juego es que me parece que es únicamente en modo un jugador. Con modo dos jugadores estaría muy chulo. Ah. Bueno, hora de invitarle. Sí, yo creo que esto. Sí, con L2. No sé si me está partiendo la cara. No, parece que he sobrevivido. Ay, estos pequeñajos los odio. Ahora me estoy acordando de la presentación, cuando juegas el tutorial, que es la primera fase, te marcan estos enemigos y te ponen un cartelito más duros de lo que piensas. Y es una verdad como un templo. Estos pequeñajos te pueden matar si te despistas. Siempre y cuando seas tan inútil como soy yo. A lo mejor para un jugador de verdad, estos tíos no tienen el menor problema. Pero si haces como yo y saltas al fuego, ¿te puedo empujar hacia el fuego? No. Pues como diciendo, si haces como yo, te costarán bastante. Parece que me están costando incluso más que el propio caballero. Lo he endiñado y me he caído al fuego. Sí, me encantaría ir a rematarlo, pero es que está ardiendo. Ah. Lo mejor de todo es que hay una segunda barra de vida. Y tristemente no sé para qué es. Ah, vale, tiene dos barras de vida. Creí que había dos caballeros como él. Vale, es hora de esto. Es hora de gastar fuego sin darle. A ver si ahora. Sí, señor, te di. No me quedan, vale. Va a haber que luchar de verdad. A ver. Esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva. Bien. He hecho un ataque muy bonito contra esa pared. Bueno, esto es pseudo tiempo balas que hacen. Venga, ahora sí que te. ¿No he fallado? Vale, eso quiere decir que tengo que correr. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Casi lo tenía. ¡Ay! ¡Sí! He muerto. He muerto cuando lo he matado. Vale, creo que ha habido un error ahí. Eso pasa por festejarlo antes de tiempo, pero yo había ganado. Creedme, la había matado antes de que por alguna razón me estrellase en el fuego.
Ay, estaba tan cerquita de conseguirlo. Y aquí estamos otra vez. Vale, parece que vamos a hacer una pausa. Sí, mi PlayStation ha dicho basta oficialmente. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si mi consola me deja, intentaré hacer una segunda parte. Y con un poco de suerte, matar a este tío sin morir yo también en el fuego. Nos vemos.